pesar de lo complicado que era blindar a Ansu Fati, parece que el Barça lo ha conseguido. Y ojo a la que ha liado otra vez Neymar con la camiseta del Paris Saint-Germain. Y la portada del diario AS hablando del futuro de Mbappé es sin duda para analizarlo. Un grit, vale. Este tío que es un fenómeno, ¿vale? Se coge el escudo y lo besa. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer una batería de noticias comentando lo que ha ido saliendo en las últimas horas. Noticias importantes, como por ejemplo la renovación del señor Ansu Fati. Teníamos ganas de escuchar que esta renovación se hacía efectiva. Es que claro, luego viene el que paga manda y se lo lleva tú, y eso no puede ser, ¿no? El Barça blinda a Ansu Fati. Firmó su nuevo contrato, y este nuevo contrato va hasta 2022. Además, es prorrogable a 2 años más. Recordemos que Ansu Fati tenía una cláusula de 100 millones de euros. Ayer firmó su nuevo contrato junto a Josep María Bartomeu. Aquí vemos algunas de las fotos. Y ahora su cláusula es de 170 millones de euros, pero cuando tenga la edad profesional, cuando sea profesional, efectivamente la cláusula subirá, y por eso el Barça tiene tantas esperanzas en él, a 400 millones de euros. Que hijos míos, ¿quién los tuviera? ¿No habéis pensado nunca de verdad qué haríais con 400 millones de euros? Hostia, yo no, porque sé que no lo voy a tener, o sea que venga, para adelante, va. Esta es la portada de Mundo Deportivo de hoy. La joya de la cantera extiende su contrato hasta 2022. Ansu Fati blindado. Ansu Fati, que tiene una relación fantástica con Messi. De hecho, su representante es Rodrigo Messi. Y yo en ese aspecto estoy totalmente tranquilo, porque se le ve un chico muy centrado en el fútbol, con un buen entorno, y que tiene muchas posibilidades de ser un gran jugador y un jugador importante de cara al futuro del FC Barcelona. Luego puede salir bien, mejor, peor, pero las condiciones las tiene, y el Barça, creo, tenía que hacer esta apuesta por Ansu Fati, sobre todo para que no vengan buitres luego a buscar carroña. Eso sí, espero que le sigan dando oportunidades. Toca hablar ahora de Neymar, que vuelve a estar en el centro de la diana, en el centro de la polémica. ¿Por qué? Pues porque durante el Nantes PSG, o PSG Nantes, mejor dicho, 2-0 ganó el equipo parisino, Neymar le pidió silencio a sus aficionados. Estaba claro que la relación entre Neymar y los aficionados del Paris Saint-Germain, pues después de este verano, con todos los coqueteos con el FC Barcelona y diciendo abiertamente que se quería marchar del Paris Saint-Germain, pues no iba a ser la misma que en 2017, pero es que esto está llegando ya a puntos brutales. Lo hizo 2 veces, con lo cual lo tenía ya en la cabeza pensado, porque primero marca un golazo de volea, el VAR anula ese gol, él lo había celebrado anteriormente llevándose la mano en los labios, y después, cuando sí que marca y el árbitro lo da por válido, es cuando lo vuelve a hacer ese gesto para la afición. Entonces, es algo que tenía ya planteado hacerlo. La primera vez no le había salido bien durante el partido, la segunda repitió el gesto. Y no solo lo repitió durante el partido, después, en redes sociales, publicó ese tweet con la imagen del gesto y además 2 emojis. Uno saludando y el otro mandando callar. Rato más tarde publicó otra imagen y otro tweet, pues diciendo vamos París, ¿no? Que yo creo que esto, aquí lo estamos viendo, es una imagen referente al equipo, ¿no? Como diciendo, estamos haciendo bien el trabajo, pero la otra imagen va para la afición. Y si algo nos deja claro todo esto, es que Neymar ya se la suda todo. Sí, yo me quería ir, no me dejaron irme, y yo estoy haciendo mi trabajo. Si vosotros queréis seguir pitando, pues seguir pitando. Si queréis celebrar los goles, pues celebrarlos. Y los hechos, pues dan la razón a lo que pensábamos muchos. Cuando tú retienes a un jugador en contra de su voluntad, y la afición sabe lo que ha hecho ese jugador para querer irse, pues es que puede ser una bomba. Y ahora, majos, hablemos de Mbappé, su compañero, porque ojito a la portada del diario AS de hoy. Vinicius más euros igual a Mbappé. Y cuentan, pues, lo que contaron la temporada pasada también, cuando el Madrid se entrometió en el fichaje de Neymar. Y es que el Paris Saint-Germain le encanta, Leonardo le encanta el señor Vinicius,
Y bueno, el Real Madrid ya sabemos que lleva con la mente puesta en Mbappé bastante tiempo. Yo tenía claro que eso no iba a suceder, trueque Vinicius, Neymar más dinero, más que nada porque si tú fichas a Neymar del Paris Saint Germain, ya en el futuro no te vas a traer Mbappé. Y Mbappé es el preferido de Florentino Pérez. Mbappé tiene contrato hasta 2022 con el Paris Saint Germain, le han ofrecido renovar y en todo momento ha dicho que no va a renovar. Y aquí hay una disputa entre el palco del Bernabéu y el banquillo del Bernabéu, por una simple razón: el señor Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid ven en Vinicius pues un jugador con una proyección tremenda, brutal, que dicen que puede ser una estrella en el futuro, y mientras tanto Zidane, pues bueno, no confía demasiado en él, no le da tampoco demasiados minutos, los minutos que le ha dado pues tampoco ha respondido demasiado, y además hace poco hizo las siguientes declaraciones: estoy enamorado de Mbappé. Hay que decir que esta misma semana Eduardo Inda, en fin, es que vaya tela, dijo lo siguiente en el chiringuito: el Barça ofrecerá 120 millones de euros más Griezmann y Dembélé por Mbappé. Sí, y la Sagrada Familia también. Bah, yo creo que es una operación muy chunga, muy complicada, y bueno, yo creo que sí, que algún día Mbappé puede acabar en el Real Madrid, pero no a corto plazo. Ya no solo porque sea el Paris Saint-Germain con el que te tienes que poner en una mesa a hablar, que ya de por sí es complicado, sino porque el propio Paris Saint-Germain sabe que ahora Mbappé está por encima de Neymar, que es su estrella, su marketing, sus goles, sus jugadas, o sea, Mbappé ahora mismo es la estrella del Paris Saint-Germain. Y para acabar el vídeo, deciros que ya se saben los horarios de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Se disputará la segunda semifinal, la que enfrenta al FC Barcelona con el Atlético Madrid, el 9 de enero de 2020 a las 8, y el Valencia-Real Madrid, que es la primera semifinal, el 8 de enero a las 8 de la tarde. Estoy hablando obviamente de horario español. También había muchas dudas sobre dónde, en qué canal se podía ver estos partidos, el Real Madrid-Valencia y el Atlético de Madrid-FC Barcelona. Bien, pues Juan Antonio Alcalá en la cadena COPE, en el partidazo, el líder de la radio deportiva, ya ha avisado que se verá en Movistar Plus. Ambos partidos se podrán ver por la plataforma de pago, ya que Televisión Española pues no ha querido pujar ni ha querido hacerse pues con estos partidos por el hecho de que se disputa en Arabia Saudí. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un fuerte like, suscribíos, también dadle a la campanita, clon clon. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!